Llegamos al Olímpico Atahualpa. Esa es por ahora la llegada al Estadio Olímpico Atahualpa acá en Quito para la Noche Amarilla. Se me cae. Generales. Por eso. Ah, la sur. Ahí dice sur. Se están metiendo ahí. O sea, vamos a entrar ahorita a preferencia. Vamos a ver. Acabamos de que nos tiren gas ahí en Generales. Vamos a subir a preferencia. Vamos a ver qué pasa, qué procede. ¿Dónde se da preferencia? No lo sé. Vamos, está full la preferencia, loco. Así luce el estadio a las 3:30 casi de la tarde. Un poco vacío, solamente ya que está un poquito más lleno. Igualmente también son las 3:30 por si acaso. La patrón de la tóxica, todo. Aquí estamos en preferencia. Bueno, también aquí en esta parte la canción Sí, sí, señores, yo soy torero tiene copyright, entonces por eso no escucharán mi voz. Eso es lo que pasa que entra con ese video, la música, la gente cantando, alentando en Quito, la gente de Guayaquil, la gente de Quito, de todo lado del país, la gente que, bueno, que no creían que Barcelona iba a llenar el Estadio Olímpico Atahualpa. Ahí está, le dimos en la boca, no como otras fiestas en otros estadios, en otras ciudades, que no pasó ni pu ni pa. Entonces, pues, ay, 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 ustedes ya sabrán cuáles son. Déjenme en los comentarios y suscríbanse.
uniendo toda esta familia de Barcelona es muy importante junto con esta hinchada. Yo creo que la dirigencia merece una recompensa también a todo este esfuerzo y estamos luchando para eso. Que esta Superliga Femenina y la Liga Po venga con bendiciones y esperemos alzar las copas. Así es. Liga Po. Por favor, un fuerte aplauso. Ahora que tenemos... Y eres más grande que el sol. Otra. 11 camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño. Pero yo agrego, y de todos los ecuatorianos que conformamos la mitad más uno. Así que, para que la cante, quien lo hace mejor que nadie, recibamos con todo nuestro cariño a Juan Manuel Olegoitia. Vamos con todo y hasta el final. Lateral del Ecuador para esta temporada, proveniente de un equipo de Uruguay.
campeón. Barcelona Sporting Club y el Deportivo Quito. Por tan especial encuentro hemos
Damián Díaz. Uy, uy, casito, casito, gol de tiro libre de Damián Díaz. La toca un jugador del Quito, no sabe lo que pasa. Uy, el Quito no se tiene juego. No está jugando nada el Quito.
llámalo el azul, pero más feo es el azul. Moverte, no como verte, déjate ya de joder. En esta noche de fiesta, el bar se va. Moverte, no como verte, déjate ya de joder. El bar se no puede perder. A mí el bar se me puso así. Solo espero que este video sea muy apoyado, loco, para que escuchen mi voz de fondo. Es muy aburrido también, para mí también lo es si veo un video en YouTube. Entonces pues apóyenme, miren ese mosaico en el Estadio Monumental,
Barce Hualpa de Quito. Loco, otro level, otro level. Tú no lo puedes hacer, coqueta. ¿Qué te puedo decir? Bacán. Este video está siendo editado el día 26 a la 1:57 de la tarde, para subirlo siquiera a las 5 de la tarde. Ojalá se pueda dar ese caso. Bacán. Espero que me apoyen en todo esto. Lo hago por ustedes. Ustedes saben que esta aplicación, esta página, no da tantos recursos económicos, pero lo hacemos por ustedes, muchachos. Así que me apoyan, like, compartida, comentada. Eso es lo que le digo, muchachos. Discúlpenme que se lo hago muchas veces, recuerdo, pero eso es lo que me sirve a mí y al canal, en lo personal. Coméntenme qué tal la noche amarilla por ustedes, de qué parte del estadio estaban, de qué localidad. Bueno, si escuchan mi voz en esta parte del video es porque la música de fondo del video tiene copyright. Entonces, pues, aquí vemos también la camiseta del Quito Díaz. La verdad, una noche amarilla muy bacán, innovadora también. Con alguna sorpresa, como ustedes ya saben, ya Joao Rojas, nuevo jugador de Barcelona, del BCC, que se ve bacanísimo arriba en el cielo. Te puedo comentar también es que había mucha gente de Guayaquil, y estuvo bacán, pero la verdad le faltó un poquito más de animación, poquito más de cantantes. Del 1 al 10 le doy un 6 a la noche amarilla en Quito. En lo personal, para mí esa es la calificación. Y aquí dice: todos somos Barcelona. Así que ya saben, todos somos Barcelona, menos unos cuantos. Bueno, me volví a escuchar porque toda esta parte del video tiene copyright. La música que salió de fondo en el estadio tenía copyright. Entonces, pues, por eso es que me escuchan acá. Y si quieren no escucharme, adelanten el video, que hay unas partes que no estoy hablando, porque son partes que no había música, no había nada. Entonces, pues, la gente que me quiera apoyar, bacán, de Venezuela. Uy, ese escudo de Barcelona, hermoso, loco. Hermoso. Y ustedes, bueno, aquí estamos conversando un poquito. Díganme, ¿qué les pareció la contratación de Joao Rojas a Barcelona? Si les gusta, no les gusta. ¿Qué les parece? Yo pensaba que iban a haber dos sorpresas, pero hubo solamente una sorpresa. Un hincha barcelonista que después se fue al club que es por MLA a jugar. Eso de Quito fue otro nivel, loco. Bueno, nosotros en la personal entramos, les voy a contar un poquito más de mi experiencia en Quito, primera vez que voy por Barcelona. Entramos muy temprano, 3. Bacán. Esta parte también tiene copyright, entonces, pues, para monetizar el video, pues hago esto, hablo, bajo el volumen al video y hablo yo. La gente que me sigue en TikTok, espero que me sigan también acá, espero que le den like, compartan y comenten el video. Más allá también hay audios y alguna parte del video también estarán con mi voz. Así que ya saben, muchachos, espero que me apoyen en este video para que se recomienda a full. Y lo malo de YouTube que las canciones no las dejan poner todo porque me desmonetiza el video. Así, tío, de puta.
Tecatito parece que subió a la Serie A, un gol hizo a Barcelona y es como que le hizo un gol a... ¿Cómo que subió de categoría, Marito? Barcelona, choche tu madre, no te ganan el quito. Vamos, coche tu madre. Atención. Cambio. ¡Ole, huevo! ¡Que ganamos! Amarillo, vamos, coche tu madre. ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Oh! Se retira como número 3, Lucas Sosa. ¡Amarillo, vamos! ¡Ole, huevo! Lamentablemente Barcelona pierde con el quinto. Y ya, pues, una huevada el partido, la verdad.